Estas son las tendencias que usted debe saber. Este fue el regalo de Mark Zuckerberg a su esposa que causó furor. Recuperando la tradición romana de hacer esculturas de tu esposa, dijo el empresario al compartir las imágenes de la estatua en honor a Priscilla Chan. El fundador de Facebook y actual CEO de Meta sorprendió además a sus seguidores, quienes compartieron mensajes como «¡Qué bello detalle!» o «La vara que está poniendo Mark es muy alta». Y ya se estrenó New Woman, la nueva canción de Lisa y Rosalía. La cantante tailandesa y la cantante española se unieron en este nuevo sencillo que fue estrenado este jueves y ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones en YouTube. La canción dice: concentrándome en mi mente, tomando mi tiempo, soy una nueva mujer. Continúa la visita real. Ayer llegaron a Colombia el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes fueron recibidos por la vicepresidenta Francia Márquez y además interactuaron ayer con estudiantes y profesores en Bogotá, recorrieron el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata. La agenda de los duques incluye visitas a Cartagena también y a Cali, donde se espera que visiten el Festival Petronio Álvarez, un evento que celebra la riqueza cultural afrocolombiana. Al parecer, la pareja estaría en el evento el próximo domingo. El canto de Lady Gaga y Bruno Mars al amor. Por fin llegó Die With A Smile, la nueva canción que une a dos grandes de la música y ha emocionado a sus seguidores. Los cantantes habían dejado algunas pistas en sus redes sociales y ayer se lanzó la canción junto a su video musical. Estas fueron las tendencias en 90 Te Lo Cuenta.